the sun give me the chance to swim. Maybe I'm going to put down a little bit. Oh my god. How are you? What are you doing? It has been some weeks without doing lives here on my profile. Oh, maybe last week I do one, but I'm not sure. I suppose I could do another live here on the Sensei Girls Instagram later. Oh, ¿estás en Zaragoza? Sí, estoy en Zaragoza. Yes. Enseña la cola, ya estamos. No, yo enseño la tripa. Estoy en la hamaca. Pues eso, nada, que he estado unos días fuera y entonces no he hecho directos y he hecho un poco de spam máximo de donde he estado. Yo ya echaba de menos mi tierra. ¿Eres de aquí? Sí, soy de aquí. No, soy de Zaragoza, de España, no sé de dónde preguntas, pero de aquí. Qué gusto estoy ahí tumbada, desde luego que sí. Me voy a bajar un poco la música, me gusta como muy alta. Ya. Hombre, yo lo de España tampoco lo diría con tanta emoción, ¿sabes? Sí, o sea, me ha tocado este país, pero como que me la pela un poco lo del país. Bastante. ¿De Cuarte? No, no soy de Cuarte, soy de un pueblo. La cuna del rap. Sí, he hecho una playlist un poco de rap para poner durante el directo y pues bueno, estaba sonando esta mientras hacía para empezar y eso, ya veremos a ver qué va sonando. Those glosses only add more beauty to you. Thank you, guy. I don't know if that's beauty to me, but if with all my glasses I can read the comments, so that's all. So I want to say you, during this month I posted a lot of pics on my pageant, so I think that you need to go to see this, because I do a nice work. Today I post one photo and also some selfies, some boob selfies. You do Sharpie. Hola preciosa, besos desde Chile. Estaba súper contenta porque tenía muchas ganas de que llegara el calor y hoy hace una temperatura como perfecta, maravillosa. ¿Les diré? Sí, hello. Hey, beautiful pineapple. Ok. Voy a ponerlo en los comentarios. Send me pineapple. I love your face. Pink comment. Ok. Look at my dog, he's in my computer. Hi! Hola hermosa, hola! So I don't know what to say. I did a lot of pics during the weekend. Yes, paint apple pen. I love it. Niña, ¿qué edad tienes? Da igual, eso es un secreto, que lo llevo guardadísimo. Bueno. ¡Qué bella sonrisa tienes! ¡Gracias! Ah, yo 89, ponte de pie. Venga, me pongo de pie un momento. Si consigo salir de esta hamaca. ¿Qué tal? ¡Qué guay! No sé, o sea, estoy vestida así porque luego quiero hacer un poco de ejercicio y digo, voy a aprovechar y me voy a dejar ya esto puesto porque si no es una mierda. Voy a subir un poco la cámara que si no, no veo. Alfredo Yus, creo que te veo bastante por los comentarios de mis fotos. ¿Quién fuera algo para estar ahí tumbado? ¡Mira acá! ¡Qué asunto! ¡Que te saludan a ti! Simplemente estás hermosa, gracias. No, ahora no tengo buenas tetas, son como pequeñas. Además, esto es como que las chapas. Esto no es guay para llegar. Baby, qué bella estás. So, ask me something.
It's not that I don't know what to speak about. I do a lot of streams and at the end, I don't know what to speak about, what to talk about. Come on, ask me something. Don't ask me about my age, the place where I live, but you can. ¿Has pasado desnudo alguna vez? Mira, esa es una buena pregunta, porque sí, realmente me dedico a posar desnuda. O sea, tengo una propia página donde hago todas mis sesiones desnuda y a lo que me dedico principalmente es a modelar desnuda, con que sí. A ver, lo que no tienes de tetas lo tienes en nalgas, eso es verdad. Braguitas, por favor. Y si quieres ver más, paga. Ay, braguitas. Están muy guay porque pone las fases lunares. Está así. ¿Tienes fotos en la playa? Sí, tengo fotos en la playa. Hice el año pasado y este año todavía no he hecho, pero supongo que haré. Me gustan mucho las fotos en la playa y tengo algunas ideas para hacer allí. Bueno, de hecho este fin de semana me voy a un concierto que es en la playa y me llevaré la cámara y haré alguna sesión allí si puedo. Y un pelo loco. Linda, qué raba. Nice. So people is asking me about if I'm going to do shoots on the beach. Yes, I'm going to shoot during this weekend in the beach in Spain. And maybe along the summer I can do another shoot. Hi, watching from Dubai. Oh, nice. No solo es lo que sea lindo tu cuerpo, eres un sol y solo de ti veo like. Oh, genial, gracias. Joder, eso es un piropazo, muy bueno. Qué bueno. Vamos a ver qué canción sale ahora. Tengo curiosidad. Vamos, vamos. Oh, un temazo del Serat. Saludar. Send me pineapples. ¿Por qué no haces algunas fotos en la playa con un caballo? Porque no tengo caballo. O sea, si alguien me encuentra un caballo y puedo hacer fotos con un caballo, estupendo, pero si no lo veo difícil. ¿No crees? O sea, no sé. Hay un caballo enfrente de mi casa, pero no sé de quién es y no puedo ir y decirle, hola, ¿me lo dejas para llevármelo a la playa a hacer fotos? Wow, welcome beauty. Hi, guy, thank you for seeing me. Oh, lots of pineapples. Shout out to Sanito. Sanito Cruz, gracias por mandarme muchas piñas. Manda la página que la verdad eres hermosa, tan bella como la luna si día de este me pones. Genial. Gracias. La página es Patreon. Lo tenéis en las historias, lo pongo un montón de veces. Y también en la bio lo tengo escrito, no es el link clicable, pero lo tenéis escrito. Y podéis uniros a través de ahí y poder ir a ver las fotos que tengo desnuda. ¿Me has salido tonga? Sí. ¿Cómo voy a hacer un striptease en Snapchat? Creo que es vuestro momento. Un poco de tips. ¿Cuántos tatuajes tengo? Ya no lo sé. Ya tengo los de las manos, me gustan mucho las manos como las tengo tatuadas. Por el otro lado tengo los dedos, que estos son tan nuevos que no me acuerdo y se están borrando, tengo que hacerlos otra vez. Estos, costado, los gatos. Y en las piernas, espera que apunto un poquito para las piernas. Tengo el corazón, los cerebros y los pies. Que tengo, joder, qué chungo que es esto. Que tengo las caras de la tragicomedia y esto. Y la joya de la corona es este tatu, que es nuevo y todavía estoy acostumbrándome a enseñarlo. Bueno, está tapada por el collar, pero este me lo hizo la semana pasada, hace un mes, un chico de Barcelona, que chapó. Gracias por tanto, Levi, perdón por tan poco. Bueno, todo poquito ayuda, lo digo siempre. ¿Sabes? Cualquier tipo de ayuda que podáis hacer, a mí me ayuda un montón para seguir continuando como modelo.
Voy a hacer un comentario largo para que llame tu atención y me leas diciéndote que me encantas y eres precioso. Espero que haya funcionado. Sí, ha sido una técnica muy buena. Así que un saludo, un beso, te lo mereces. Por currártelo. Desde que sé de tu existencia siempre me has parecido una mujer muy hermosa. Espero poder seguir admirándote. Eres muy hermosa. Cuánto me gustaría poder conocerte, pero sé que no se puede. Sí, a veces quedo con los seguidores, con la gente. ¿Cuánto mido? 1,52. Soy súper bajita. Soy un tapón. Soy muy, muy bajita. Saludos desde México. Hey, from Japan. Oh, my God. Someone is seeing me from Japan. He's Brazilian, but he's in Japan. Oh, my God. ¿Tienes aritos en los pezones? No, solo tengo en el ombligo y en el pubis tengo uno y en el clítoris tengo otro. Are you curious? Hola, igual a tu perrito. ¡Hinata! ¿Qué pasa, bonita? ¿Estás en directo y no haces nada? Eres una perra aburrida. Perra aburrida. No hace nada. Oh, my God. Creo que están pasando las ovejas por mi casa. Vivo en un pueblo muy pequeño, muy rural. A ver, el del pubis, lo tenéis en Patreon. Saludos para Alonso, que te sigue y lo tienes loco. Pues saludos para Alonso, que me sigue y está loco. Qué guay. ¿Cuándo vienes a México? A México todavía no puedo ir. No tengo planes todavía de ir para allá, pero espero ir para Estados Unidos este año. Que no voy a mostrar el alito del pubis, que está oculto y no se puede en Instagram. Uniros a mi Snapchat, que lo enseño todos los días. No seáis racios y uniros. Queremos ver el piercing del pubis en Patreon. Lo voy a poner en fijado. ¡Ay, Dios! ¡Mi pendiente del chichi! ¡Ay, my God! ¡Hala! ¡Ahí! ¡Ya está! Manda un saludo a Matt. Manda un saludo a Matt. ¡Oye! ¿Habías escuchado la canción que puso antes en las historias de Pedar Boy? Que es una pasada, me gusta un montón el vídeo, sale un montón de compañeras de Suicide y mola. ¿Qué? ¿Y este qué suena? Al público lo que pida. Bueno, lo que pida, lo que se gane también. ¿Cuándo vas a transmitir por cam o por otra página que sea más permisiva, que no sea Snapchat? Snapchat permite el desnudo, o sea, en Snapchat puedes hacer lo que quieras, pero también a veces estoy en My Free Cam, así que es todo elección vuestra de lo que queréis ver y de lo que queréis pagar, ¿sabes? Porque aquí nadie trabaja de gratis y hay que sacar algo. Te veo aburrida. No, aburrida no. Es que no me habláis. ¿Con qué te llevas peor de todas las suicides? Venga, di la verdad. A ver, tengo que decir, marujeos que estamos. En un gran hermano. O sea, no tengo televisión, no me gustan este tipo de mierdas. Eso de con quién te llevas peor, no. Yo te puedo decir quiénes son mis mejores amigas y con las que tengo una buena relación. Porque la vida nos lo ha puesto, sí. Pero hablar mal de otras personas o de con quién tienes problemitas creo que no está bien, como norma general para todos. Deja de abrir las piernas que me estás calentando. ¡Oh! ¡Me has retado! ¡Vamos, vamos! Un poco de ejercicio. A ver. Mi suicide girl favorita. A ver si lo puedo hacer más grande. Qué chungo, ¿eh? Me lo estoy poniendo aquí. ¿Por qué? Estoy como las mierdas. No sé para qué coño estoy haciendo esto. ¿Conoces a Ria de Suicide? No la conozco en persona, pero conozco su trabajo. Estoy loca. No tiene sentido hacer esto, pero bueno. Twerk, twerk, twerk. No hago twerk en público. Lo hago en mis sitios privados. Pero vamos, con este culo, puedo hacer lo que me dé la gana.
Tiene una voz súper linda. Sáquete el pantalón, ya fue. No puedo, ya sabes que aquí me multan. Puedo enseñaros cómo es. Un poquito de quiche. Tú eres mi favorita de todas las Suicide Girls. ¡Oh, qué bien! Ay, te voy a decir un par de cochinadas para que me mandes besos, preciosa. No, si me dices cochinadas no te voy a mandar besos. Qué rico, mami, el culo, me da ganas de verte en privado. Pues ya sabes. Ya sabes. Levi, enséñame las plantas de tus pies. ¡Ya estamos! Hey, today nobody is speaking English. Why? It's weird. Normally, there is a lot of people speaking in English, and I have to speak in English, and you ask me things in English, but today everybody is speaking in Spanish. Why? Pero ¿por qué la multan si se ve muy bien? Porque esto lo permite, porque es una red social en la que está gente menor de entre 13 y 17 años, y no está permitido, ya está. Mostrarnos una teta, aunque sea una solo. Muy bien, es pasa que con una teta sigue sin ser desnuda, sigue. Me encanta. Me voy a tumbar y me voy a poner el móvil en la mano. A ver. Vamos a ver. Request to be in your video. No, I'm going to stream alone. What kind of comment is that? Oh, esto se mueve mucho. Se mueve mucho. No sé, contadme cosas. Mándame saluditos hermosos, te veo desde Los Ángeles. ¡Oh, Los Ángeles! ¡Qué guay! Tengo ganas de ir. A ver, que me tumbo un rato. A ver si no me canso de sujetar el móvil. Tiene una linda sonrisa. ¡Yeah! Espera. Ahí. Así como estás, enseña las plantas de los pies, por fin, ¿no? Te enseño los pies que están ahí al fondo. ¡Tiquiti! Ese perro vive toda. Se le vive toda la vida. ¿What? No sé, has escrito un poco extraño. Saludos desde Chile, ¿cuándo vienes para acá? No puedo ir, Latinoamérica es muy caro para volar hasta allá. ¿Can you show your feet? Here are my feet. Oh my god. ¿Has estado en Chile? No, no he estado. Solo he estado en Italia, en Irlanda, Reino Unido, no sé por dónde he estado, Alemania, Francia y eso. ¿Cómo se come la tanga tu vagina? ¿Perdón? Son unos pantalones. No se come nada aquí, nadie. Nadie come nada. Ay. Hay muy poca gente visualizando. ¿Y has estado en Extremadura, Andrés7.geo? Sí, he estado en Extremadura y conocí a unos chicos bastante guapos. Sí, este fin de estuve en Extremadura y estuvimos todo el día prácticamente bebiendo vino, cava y comiendo cosas extrañas. Unos helados que dignos del... ¡No puedo! ¿Y el cierzo qué tal? Pues hoy no hay cierzo, hoy se está muy bien. Te voy a matar, cabrón. ¿De qué pueblo sos? Soy de un pueblo de Zaragoza. What planet are you from? Namek. I came from Namek. Cabrón, te ríes en mayúsculas, no puedo, me estás matando. Ay. Silly girl. Yes, I'm the silly girl. ¿Helado le llaman ahora? No, joder, que estuvimos en un sitio muy guay, nos llevaron a unas cuantas personas allí para visitar Extremadura, porque era la verdad es que molaba un montón, pero uno de los días nos hicieron de comer, de cenar, creo que era, sí, era la cena,
y había un helado que era de queso y no me acuerdo de qué, pero sabía sal. Y a los compañeros que tenía alrededor, pues le dio la risa estúpida con el imbécil de la carne, que lo tenéis que conocer. Y nada, pues ya se ha quedado ahí con lo del imbécil de la carne. Mira, lo poniendo un helado. Pero bueno, ¿algo más? Yes, if you want to know more about me, let me know. Muestra el culo. Oh, mira, antes he intentado ponerme en la hamaca para bailar o para ponerme a cuatro patas, vamos, y ha sido como muy chungo. Lo voy a intentar porque es digno de hacer el ridículo. Me la pela eso del ridículo a mí. Venga, va. Venga. Y ahora... Es que es imposible hacer nada en esta hamaca y que quede digno. No puedo. Te sale el chivito precipicio. What the fuck. Yo quiero ese comentario forever. De nuevo se parecen las piñas más lindas y buenísimas. Gracias. Hostia, sabes que no se me salgan las tetas. Esto es chungo aquí. Mira culo. Es que es imposible, intento mover la espalda y es imposible. Al revés. ¡No puedo! ¡Es muy chungo! Enseña los pies, porfa. ¡Que no voy a enseñar los pies! ¡Que esto es prácticamente tan prohibido como enseñar las tetas! ¡Ay, Dios! Los vicios de la gente. ¿Vienes a Barcelona? Sí, voy todos los meses, pero este mes tenía que ir y lo he pospuesto porque tenía mucho trabajo acumulado en casa. Entonces creo que voy a ir. ¿Estamos en abril o estamos en mayo? No lo sé, al mes que viene voy. ¿Sabes hablar con acento mexicano? Pues supongo que sí, pero no me parece apropiado. ¡Saludar! ¡Laudemos! Tengo muchas ganas de verte y de hacer fotos contigo. ¡Lo necesito! Necesito hacer fotos con usted y con tu señora. ¿Por qué las Shakers somos tan majas? Yo creo que somos majas, sin más, las personas, ¿no? No es porque seamos Shakers. ¡Audemus! Quiero hablar contigo, quiero verte. Tengo ganas. No sé, la mayoría transmitís muy buen rollo. Se intenta, ¿no? La vida es una y hay que ser feliz. En toda tu casa, ya, 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 dame, dame, kriptonita. Ya antes, pues eso, he intentado subirme aquí y hacer twerk, que es imposible porque bota toda la hamaca y no hay manera de fijar las rodillas y mover la espalda nada más. Y se me ha empezado a mover mogollón y digo, ay Dios, que me caigo, Saludos desde Panamá. Soy el chico que cumple el mismo día años que tú, supongo que ponía. Buf, pompa, piernas, yo soy feliz con tu sonrisa y tus... ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hoy con qué me sales! ¿Cuántos años tienes? Es un secreto. Quiero mostrar tu cuerpo. ¿Cómo que lo quieres mostrar? El mío. No he escuchado los crudos. Tengo una lista en Spotify, siempre os lo digo. Entrad en mi Spotify, que es Levi espacio SG, y dejadme la música que queráis porque tengo una lista pública, colaborativa, para que me pongáis vuestra música. Sí, es Rapsus Clay. Soy muy fan de Rapsus, me gusta mucho. Lo he escuchado desde que era súper niña y me gusta, me gusta, me gusta, no lo puedo evitar. Bueno, yo estaba muy bien tumbada, así que voy a volver a coger el móvil y me vuelvo a tumbar en la hamaca. Ok. Que me caigo, Es que me viola la hamaca. No me puedo tumbar bien porque se me mete entre las piernas y es muy complicado. ¡Ay, no puedo! ¡Momento! ¡Hello! He conseguido tumbarme. De un pueblo pequeño. ¿Cómo te puedo hacer una sesión? Pues tienes que escribirme a mí o a mi asistente, que tienes los... Sí, escucho Nach. De hecho, sonará luego una.
Tienes los emails en mi bio y entonces ahí me contratas. Linda, linda, bella. Gracias. Come to Montreal, Canada, so we can marry. I can marry with you. I'm already married with 4 guys. Levi, ¿qué opinas del fetichismo de pies? Me encanta. De hecho, a mí me gustan mucho las fotos de pies también, entonces yo entiendo que eso merece tener un respeto. Y me gustan mucho. De hecho, el chico que estaba comentando antes por aquí me hizo el otro día una foto de pies que me parece que es de las favoritas que tengo. Y me la hizo así como rápido en un segundo. La puse en Patreon para todos los patrones. Y es una pasada. Qué guay, un montón. Cuando vayas a venir a Barcelona, avisa si voy a verte. Pero ¿para qué me vas a venir a ver si estoy trabajando? Y si no, cuando no trabajo estoy con amigos. Yo lo siento mucho, pero no sé. Pin it to Spotify, please. Okay. But I don't know how to show my Spotify. My Spotify is Levi SG. I'm going to put in the comments, but my Spotify. Pero no sé si va a servir. Así. Ay. Piscina de la muerte, con una careta de Deadpool. Qué bueno. ¿Te han chupado los pies alguna vez, Levi? Bueno. No sé si responder. Sigue siendo una pregunta sexual, cada uno con sus filias. ¿Cómo es el pendiente de tu pubis? Pues son 4 en línea. 4 bolas. Literalmente, ¿qué tendría que hacer yo para enamorar a una mujer tan hermosa como tú? Sé que es un topicazo, ¿no? Pero lo que hay que hacer para enamorar a alguien es ser tú y ya está. Y dejar que la química surja o haga su trabajo, porque al final es todo cuestión de química. Me está dando mucho el sol, voy a bajar un poco la persiana. ¿Eres gay? No, no soy gay. Sería como mucho bisexual. Me está violando la maca. Me viola la maca. Ahí ya no me molesta esto, mira. Tengo un problemita con esto. ¡Yeah! Y no me he caído. ¿Sabes lo difícil que es meterme aquí dentro sin caerme, con una mano, con el móvil encima? Benjamín Isidro. ¿Qué quiere decir ECR en los dedos? Lo que tengo es escrito la palabra amor en una mano y en la otra tengo free. Entonces lo que significa es amor libre, que yo creo en el amor libre. Y eso, y en que las relaciones... yo creo que las relaciones monógamas para mí no funcionan. Entonces, no es que no digo que no funcionen, cada uno tiene sus preferencias, pero para mí no funciona. Entonces, soy libre creyente. Bueno, soy fiel creyente del libre amor y de que podemos amar a varias personas a la vez, siempre con comunicación, ¿sabes? O sea, una cosa son cuernos y la otra cosa es amar a varias personas y que todo esté en conocimiento y que todos estén de acuerdo en eso. Si no se está de acuerdo, entonces no seas honesto con uno mismo ni con los demás. Muestra el culo. No quiero. ¿Arreglaste la cafetera? Sí, he pedido el tubo y me llegará la semana que viene. Bueno, es la cafetera de mi amiga, pero es mi mejor amiga y prácticamente paso ahí la mitad de mi vida. ¿Crees que el tamaño importa? Y si es así, ¿qué tamaño consideras normal? Cada cosa tiene que tener su tamaño, sí. Hola, Levi, ¿todo bien? Sí, estoy bien. Hace mucho tiempo que no hablamos, pero 1000 mensajes, ya sabes. Sí, es muy vela. Qué respuesta. ¿Cómo estás? No sé, ¿os interesa el tema este del amor libre? No sé si queréis que hable de eso y de... Si me queréis dejar vuestras opiniones de cómo concebís vosotros esto. Trace B. ¿What? Deja ver tus ojos. Son verdes. Pero la iluminación aquí es como mala y se me ve la cara rara. Me siento extraña. No entiendo por qué la gente... No entiendo porque la gente entiende lo que dices, yo puedo tener una sola pareja y me siento libre. Pues yo no, yo me siento enclaustrada porque
no puedo estar enamorada de una persona a la vez solo. O sea, puedo, pero puede que surjan más. Entonces tengo que tener la libertad suficiente de poder decir, quiero a esta persona también o me quiero acostar con esta otra persona y hacerlo sin que me implique que me está cortando las alas. Quítate las gafas, Bella, unos minutos. Y se me ha quedado la marca de las gafas. Las llevo todo el día, se queda rojo. Bueno, ya está. Un abrazo a ti también, nos vemos. Y me dejan el teléfono. Fantástico. Creo que sería lindo conocerte y formar una familia. Bueno, podría ser que sí. Pero de momento estoy bastante cerrada a meter nadie en mi vida. ¡Vivan los comentarios grotescos! Vaya follada que tienes, dicen. Eso es finura y elegancia. Sí, señor, así llegarás lejos. ¿Cómo, cómo? Escribí mal, dice. Escribí mal, tienes toda la razón, comparto tu opinión, solo que no encuentro una pareja que lo entienda. Que lo entienda, no. Si entenderlo, lo puede entender. Lo que igual no quiere practicarlo, porque cada uno tiene sus elecciones en la vida. Si esa persona quiere tener una relación monógama, pues adelante. Si tú no la quieres, lo que tienes que dejarla es ir hasta que encuentre la persona con la que quiera estar y que tú encuentres personas que quieran tener el tipo de relación que tú quieres. Te mandé un mensaje al privado. Vale. ¿Cómo puedo hacer para conocerte y hablar contigo? Pues aquí estamos hablando. ¿Entonces eres de la idea de ser algo así como swinger? No. Soy amor libre. Poliamor. Anarquía relacional. Llámalo como quieras. Pero no, a ver, vamos a empezar a dejar las cosas claras. Por ahí estoy leyendo, yo quiero tener sexo con dos mujeres. No, 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 no. Eso es una cosa hiper heteronormativa, ¿sabes? De aquí hay que tener sexo, soy un hombre muy macho y yo no me acuesto con otros hombres, que vale, perfecto, si no te gustan los hombres, vale. Pero, ¿cómo que solo sexo con dos mujeres a la vez? No, tío, lo que tú quieres es son juguetes sexuales con forma de cuerpo de mujer. Y para nada, no es eso. Se trata de amar a las personas, de quererlas, y desde ese respeto ya hacer lo que sea. Ya os vale. Te puse en el ver, te fete me, vive voir, ta pour, ta pour cliner, sans, te fete me. No lo sé, no sé ni cómo lo he pronunciado, pero me ha parecido bueno intentarlo. Con dos nenas, pero que es... Nada, me rindo, eso no es bien. Me encanta. Sexo con dos mujeres, ya decepciono a una cada vez como para ponerme a decepcionar a dos a la vez. Muy top. Saludos desde Chile. Fantástico. No, no. Je vais montrer votre potine sans vêtements. No lo sé. No sé qué significa. Debes mostrar tu potine sans vêtements. No sé qué significa. Así que eso me lo traduces. Alguien que sepa francés. ¿Qué música te gusta? Bueno, la de música que escucho yo. He puesto antes por ahí por los comentarios mi Spotify porque siempre me preguntáis y ahí tengo alguna lista. Sergio Blasco Cuartero me dice todo el tiempo, hola, ¿qué tal vecina mañica? Pues estoy bien, vecino mañico. ¿Te has puesto hasta el full con tequila? No. Totequín, no me gustó mucho el nuevo disco. La verdad es que no te sé identificar solo el nuevo disco porque escucho casi siempre todo en masa y no... Bueno, hay discos de según qué artistas que sí que me que sé que son ese y me gustan mucho, pero si no, escucho como el artista en general y no me doy cuenta de qué disco va cada cosa. Tengo un gato que quiere subir a la hamaca conmigo. Gatito. Creo que se raya por el movimiento. Vamos a ver si se tranquiliza. Echa el ancla. Se hace con las uñas el movimiento de marcar.
Argentina o algo, Goku. Hola, Argentina hermosa, le iba a enseñar los pies, porfa. Solo quería saber de qué pueblo de Zaragoza sos, pero bueno, yo soy argentino, viviendo en Zaragoza hace un año, por eso. Oh, pues muy bien, ¿por qué estás viviendo en Zaragoza? Pues no sé, es que entiende que no puedo decir dónde vivo, ¿no? Que tengo que tener también un poquito de privacidad. Enséñame tus caderas, ahora están inundadas por un gato. ¿Quién fuera gato? Se llama Goku, por cierto. Goku, me han preguntado por ahí. Como Dragon Ball. Soy súper fan de Dragon Ball. Y eso. Ala, dale, Negri, por eso te mandé un mensaje privado. Muy bien. Por el mensaje privado. Oh, déjame ver un momento una cosa. Vale. Bueno, yo voy a colgar ya porque tengo emails y voy a hacer otro directo ahora en Suicide Girls, en el Instagram de Suicide Girls, así que si queréis continuar este, uniros a ese, ¿vale? En 10 minutos, en cuanto acceda, inicie sesión y eso, nos vemos por allí, ¿vale? Besitos, adiós guapos, gracias por verme.